XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 7 de la mañana en punto. Esto es Telereportaje en su edición 20.642. A 6 ascendió ayer el número de muertos por la explosión de la pipa en la autopista Coatzacoalcos-Cárdenas. Hasta 70% se incrementan los accidentes de carretera durante las vacaciones de Semana Santa, reveló la Cruz Roja. La mayoría de los incidentes están relacionados con el cansancio y la ingesta de alcohol. Hasta 5% se incrementa el pago de pólizas de seguros por accidentes viales durante la temporada vacacional de Semana Santa, reveló la AMASFAC. Una banda de robacajeros fue detenida ayer en Villahermosa cuando intentaban llevarse el dinero de una de estas máquinas ubicada en las oficinas de las CEAS. Para el Colegio de Arquitectos de Tabasco, el gobierno aún está a tiempo de evitar que la inseguridad se apodere de la tranquilidad de la iniciativa privada, señaló Agustín Rodríguez. Durante la temporada vacacional, la seguridad de los planteles del Colegio de Bachilleres fue reforzado, dijo su dirección general. Un aumento en sus corridas a los principales destinos como Cancún, Mérida y México en esta temporada debido a la demanda, reportó el ADO. Hasta que sean atendidas por el gobernador Arturo Núñez y liberen a sus compañeros, las mujeres de Macuspana mantendrán la huelga de hambre que sostienen desde el viernes afuera de la Quinta Grijalva. Una deuda de más de 1.100 millones de pesos por concepto de laudos mantienen las entidades públicas estatales y municipales. 900 millones de pesos corresponden a municipios, ventiló el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Una ampliación presupuestal de 7 millones de pesos solicitó el Ayuntamiento de Xalapa al Congreso del Estado ante el déficit reflejado en el presupuesto de este año, señaló el alcalde Ovidio Hernández. Sin efectos se encuentran los programas educativos en Tabasco para contrarrestar los casos de bullying. Anualmente aumenta más del 40%, informó la Asociación Aldea por los Niños. Olvidados por funcionarios del gobierno del Estado, fue ayer el coronel Gregorio Méndez en ofrenda floral por su 128 aniversario luctuoso. No llegó nadie. El PRI Tabasco llevó a cabo la entrega de las constancias de acreditación a los candidatos designados mediante la comisión de postulación. El presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, Freddy Priego, indicó que con dicho acto concluyó el trabajo del organismo, aunque recordó que hay impugnaciones por resolver en otras instancias. Atrás quedaron las fuertes declaraciones que lanzó la CNOP contra la dirigencia estatal del PRI, al considerar ahora que se debió a una crítica constructiva. El PRI denunció ante el IEPC al diputado federal Juan Manuel Fósil por presuntos actos anticipados de campaña. Va por más, una denuncia contra el candidato del PRD a la alcaldía de Centro, Gerardo Gaudiano, presentará el PRI por posibles actos anticipados de campaña. Más de 65 mil pesos destinó el IEPC en la compra del detector de metales que instalaron en la entrada principal del organismo, afirmó su presidente Maday Merino. Por dos meses el IEPC pagará más de 80 mil pesos en el arrendamiento de la bodega que se utilizará para resguardar la paquetería electoral, indicó la consejera presidenta. El IEPC aprobó ayer los límites de financiamiento privado e individual para partidos políticos, aportaciones de precandidatos, candidatos y candidatos independientes. El PRI ha cumplido con la equidad de género, reiteró la dirigencia del partido tras la petición al IEPC de mujeres priistas para que se pronuncie y se respete el tema en su instituto político. Una recuperación importante en las temperaturas, cielo medio nublado y escasa probabilidad de lluvias de 1 a 25 milímetros, pronosticó la Conagua para hoy. Por la filmación de la película del 007 fue cambiada la locación del Vía Crucis en el Distrito Federal. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguraron que la sanción de 76 millones de pesos impuesta esta semana al Partido Verde es idónea, razonable y proporcionada para garantizar la equidad de los comicios. El PRD está fracturado pero no herido de muerte, según sus fundadores. El Papa Francisco elevó una oración por las 150 víctimas del avión de la compañía alemana que se estrelló el martes en los Alpes franceses. 7:04 a.m. y aquí están los deportes. Con gol de Javier Hernández, la selección mexicana se impuso 1-0 sobre Ecuador en la preparación de cara a la Copa Oro y a la Copa América. Javier El Chicharito empata a Cuauhtémoc Blanco en el tricolor al llegar a 39 goles en la selección mexicana. Bulgaria e Italia empatan a 2 goles en la eliminatoria rumbo a la Eurocopa Francia 2016. Y en los minutos, en los últimos minutos, Holanda sacó el empate a 1 gol ante Turquía en la eliminatoria. Y Xavi Hernández emigrará al fútbol de Qatar. Con esto se pondría fin a su dilatada carrera en el club Barcelona.
El estado de Sonora recibirá a los Diamondbacks y a los Rockies de Colorado en un juego de pretemporada de las Grandes Ligas. Vettel sometió a Mercedes y Ferrari y se queda con el Gran Premio de Malasia. Checo Pérez acabó en el 13º lugar. El estadounidense Gary Russell envió 3 veces a la lona al mexicano Johnny González en Las Vegas, despojándolo del título pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.